para vos, si sos medio distraído y no te diste cuenta, el canal se llama Viajando en Coco. Somos Martín y la Andrea. Estamos viajando en este momento con cuatro perros, con la Cata, con la Olivia, con la Rosita y con el Cotito. Así que en un Mercedes-Benz 312 modelo 64. Seguinos y sumate a este canal. Buen día. Estamos en Vilanova. Ya emprendiendo la vuelta. Este nos queda de paso. Es un punto ahí overlander que está muy bueno porque uno puede venir a descansar al lado del mar. Antes de dormir en la estación de servicio, se mete un poquitito y se va al mar. A ver, después más tarde te lo muestro con el dron. Pero Andrea se quedó durmiendo y yo me voy a sacar a caminar un poco los perros. ¡Un poco nomás! Ahí se bajó la Cata. Y está medio nubladón, así que veremos si hacemos el día acá en la playa tranquilo. Y viajamos un poquito a la noche. Y si se nubla y se pone lindo, porque tuve un problema con uno de los inversores, entonces no me anda el aire acondicionado, estamos sin aire acondicionado, solamente ventilador, hace un calor en ese coco, entonces queremos viajar un poquito de noche y ir quizás menos kilómetros, pero bueno, más fresco, más que nada por los perros. Ay, la Cata, qué lerda que es, qué lerda que es. Cata, vamos. Mira, estos chiquititos están desesperados. Porque ellos van, corren un poco, se meten, la Rosita se mete al agua, ellos no. La Rosita se mete al agua. Y así comienza la mañana. Después volvemos, tomamos unos mates, un café con leche, desayunamos tranquilo y vemos qué más hacemos. Así que me voy a apurar a la Cata porque si no, no me voy más de acá. Mira, te dejo, así te dejo, con esto. Y con este sol nos vamos con Capadrón.
está? Olita, contá. ¿Qué onda? Villanova. ¿Eh? Olita. Bueno. ¿Vamos al agua? Rosita, ¿vamos al agua? Vení, vamos. Vamos. Al agua. A ver cómo está. Vamos a meter las patitas. Tiene pinta de estar fresca, pero no, está linda, está linda. A ver, para lo que es Argentina está caliente. Para estos últimos días que estuvimos en Barra, similar, te diría, muy similar a Bar. Lo que pasa es que esta, para tener profundidad, hay que meterse un poco. Pero bueno, acá estamos. Mirá. Ah, me voy a tomar café con leche y me vengo a armar la sombrilla. Esa parte de la zona del puerto de Ibiraquera. Una ciudad mucho más grande. Villanova es... Esta parte de Villanova Sur es tranquila. Está como loca, está como loca, está como loca, está como loca la Rosita, está como loca, está como loca, está como loca. Bueno. Bueno, vamos a apagar y les vamos a tener que hacer correr un ratito. Nos vemos de luego donde nos encontremos, ¿eh? Ya. Bueno, con mucho calor estamos en Rosario 2 Sur. Pero mucho calor. Hicimos un parate, acá hay un camping que ya habíamos parado a la ida. Hay un río con arenas blancas, y así se llama el balneario, Arenas Blancas. Y nada, vinimos a parar, nos vamos a quedar un rato hasta que baje el sol y después continuaremos viaje. Te voy a mostrar un poquitito porque no es muy grande, pero se me calienta el celular. Ahí tenemos unos chicos brasileros que estuvimos charlando hoy, que conocimos, de Osorio. Y es simplemente esto. Ahí hay otra carpita y otros chicos argentinos. Hornerito Viajero, lo pueden buscar y lo siguen en Instagram y en YouTube también. Tiene canal. Es que acá nomás. Lo bueno del lugar es que tiene electricidad gratis y te da agua, y vos venís, te enchufás y tenés agua, y feliz Navidad para todos. Acá hay unas parrillas comunitarias. Lo bueno es que no va a saltar el copyright de la música. Espero que no salte, ya veo que me lo bloquea. Acá está el parrillero, que son muy diferentes a los de Argentina. Mirá. Sí. Hacen fuego ahí, no sé acá qué. Los atan. Ahí hay unos baños. Papel para lavar. Y bueno, ya están las chicas que cantan. Son las de la carpa, por lo que se ve, hicieron un karaoke. Bueno, creo que nos vamos a quedar hasta que oscurezca un poco, refresque, porque hace como 37 grados y no se puede estar arriba de la ruta con este calor. Así que tengo ganas de prender el aire, ya que estoy enchufado, y acostarme a dormir un rato, a ver si descanso, a ver si puedo. Te dejo unas imágenes de Capadrón
poco, porque recién me saltó que recién estuve filmando, por eso sé que tengo que me calentaba el dispositivo, se calentaba, así que no sé, hace mucho calor indudablemente. Bueno, cierro con la Lolita que está acá. Lolita, ¿cómo va todo? Loli, ¿está? Con la trompa, 1, 2, 3. Y allá quedó el coco. Vamos a ver si te puedo mostrar el río. Mira, está en la arena ya. Hoy no quisimos venir porque estaba muy caliente. Muy, muy caliente la arena. Bueno, oh, está pesado. Che, che. Vos, vení Rosita. Ah, me falta uno. Falta. No sé si nos vamos a meter, pero la Rosita ya se metió. Como le gusta el agua a esa perra. Está pronosticado tormenta, se ve allá abajo como unas nubes blancas. Bastantes Power Rangers, así que quizás se largue a llover. A ver. Es un amigo no tan amigo del Cotito. Creo que el Cotito le ha costado el idioma. La Rosita está allá, ya está metida. Mira. Areias blancas. Espectacular. Y ahí está el cambio. Allá viene Andrea con la Cata, que se mojó. Y ahora sí que a la Rosita no la saca nadie. No sé si la puedes ver por ahí. Ahí se está sacudiendo. Ya por ahí pasa la Rúa, la BR-101. ¿Para aquel lado sería para Puerto Lere? Y para este lado, Paso Los Libres, que es donde nosotros estamos yendo, porque estamos regresando. Estamos, no sé qué vamos a hacer, porque estamos ahí sobre las fechas de carnaval. No sé si quedarme por esta zona, por Entre Ríos, por Gualeguaychú, por Concordia, a ver los carnavales, o irme al 30, que también había algo preparado para la gente. Rosita. Así que bueno, estamos deliberando a qué hacemos. También teníamos ganas de volver a Lincoln, que el año pasado estuvimos y nos había gustado. Ahí, ahora aún en Brasil. Vamos a ver cómo seguimos. Ajá. Te dejo. Ay, te voy a aclarar algo. Yo recién te hablaba así porque me dormí una siestita. Y todavía tengo así como esa pesadez de siesta. Creo que es mi primer siesta acá, pero hacía mucho calor. Me mojé y me tiré ahí atrás, al costado del colectivo. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo seguimos. Thank you.
Y después de un largo viaje hemos ya llegado a 30 de agosto, sanos y salvos, así que acá llegamos. Se termina acá toda la serie de videos de Brasil que... Temporada 2024. 2024. Verano 2024. Ahí está. Bueno, entonces ya sabes, te tenés que suscribir, le tenés que dar un like, hacer un pequeño comentario, con eso nos ayudas un montón, ¿sí? Y nada más, así que hasta la próxima.